Lo que escuché, muchachos, son los tiros. Ay, cuando salí, me di cuenta que me asomé porque ya corría la gente, dos o tres personas había allá enfrente. Entonces corrí y una vez me dice, lo tirotearon a Omar, le sacaron el auto. O sea que, que lo estábamos esperando todos. Todos esperamos que algún día nos va a tocar. ¿Usted lo conoció, Omar? Por supuestísimo. Tengo 60, del 60 que estoy acá. O sea que conozco bien el barrio, a todo uno por uno, nadie se salva. ¿Cómo está la situación del barrio? Malísima, inseguridad total. No salga después de la C porque no sabe si vive, ¿eh? No sé quién no se da cuenta. No sé quién está en el gobierno, acá en la municipalidad, porque acá en la municipalidad yo nunca vi un intendente que venga y que diga, uy, barrieron, ¿eh? Ajá. Pero hace 15 días que no barrían. No barren, cobra suelta al señor este, porque si no cobra está bien. Y si no, me ofrezco al intendente para barrer yo la calle, no le voy a cobrar nada. ¿Señor Omar vivía solo? Omar vivía solo porque creo que hace 30 días se falleció el papá. Él lo traía, lo llevaba, ¿eh? Un buen muchacho. ¿Hizo guardar el auto? Parece que sí, yo no lo vi, muchacho, yo no, lo que no veo no lo digo porque entonces no. O sea, no es que le pegaron una pierna, no, en la cabeza, lo explotaron, pobre tipo. Así que bueno, veremos. ¿Es peligrosa la zona? Sí, es peligroso, pero va a seguir siendo más peligrosa todavía mientras tengamos autoridades de las que tenemos. Mañana nos sigue asustando. Sí, ¿Hay robos muchos? ¿Hay muchos robos por acá? Sí. De noche acá no anda nadie. No anda nadie por una sencilla, simple razón, el riesgo. Un par de zapatillas vale lo mismo que un auto, un celular, cualquier cosa, mal. ¿Cuántos años viviendo en el barrio? 50. 50, o sea, nos conocemos todos. ¿Es una decisión de esa manera? Sí, me quiero ir donde haya un poquito más de paz.